aquí. Permite que te dé un consejo. Sé honesto. Sabe más de lo que imaginas. Al fin. Bienvenido, Neo. Y sin duda adivinas que soy Morfeo. Es un honor, Morfeo. No. El honor es mío. Por favor, ven, siéntate. Imagino que te sientes un poco como Alicia cayendo por el agujero del conejo. Algo así. Puedo verlo en tus ojos. Tienes la mirada de un hombre que acepta lo que ve porque está esperando despertar. Irónicamente, hay algo de cierto. ¿Crees en el destino, Neo? No. ¿Por qué no? Porque no me gusta la idea de que no controlo mi vida. Sé con exactitud de qué hablas. Déjame decirte qué haces aquí. Viniste por algo que sabes. No puedes explicarlo, pero lo sientes. Lo has sentido toda la vida. Que hay algo mal en el mundo. No sabes lo que es, pero ahí está. Como una astilla en tu mente, volviéndote loco. Y eso que percibes te ha traído a mí. ¿Sabes de lo que estoy hablando? ¿De Matrix? ¿Te gustaría saber qué es lo que es eso? Matrix está donde quiera, a nuestro alrededor. Aún ahora está en esta habitación. Puedes verla asomándote a la ventana o encendiendo el televisor. Y la percibes al ir a trabajar, al ir a la iglesia, al pagar impuestos. Es el mundo que han puesto ante tus ojos para que no veas la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste cautivo. Naciste en una prisión que no puedes probar, tocar ni oler. Una prisión para tu mente. Por desgracia, nadie se le puede decir lo que Matrix es. Tendrás que verlo por ti mismo. Es tu última oportunidad. Después ya no hay marcha atrás. Si tomas la píldora azul, termina la historia. Despiertas en tu cama y crees lo que tú quieras creer. Con la roja te quedas en el país de las maravillas. Y te mostraré a dónde llega el agujero del conejo. Recuerda, yo solo te ofrezco la verdad, nada más. Sígueme. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a tu programa Moliniano Emociones. Y digo tu programa porque este programa es realmente de ustedes. Fíjate que estoy estudiando un poco y me parece sumamente importante el tema, debido a que estaremos hablando sobre nuestras emociones y cómo dominarlas, ya que nuestras emociones son las que interfieren en nuestra vida cotidiana y en nuestro trabajo hasta en nuestra vida universitaria. Ya que estamos en una ciudad universitaria, hemos sido testigos de jóvenes que no saben dominar sus emociones y atentan sobre su vida. Doctor, cuéntanos, háblanos un poco más sobre este tema. Ilumínanos.
Buenas tardes, bienvenidos también, les digo yo, nuevamente a nuestro segundo programa, Moldeando Emociones. Gracias, Pixel, por la presentación. Gracias a todas las personas que nos están viendo, ¿verdad? Están sintonizando este canal, Cinco TV. Bueno, sí, efectivamente, como tú has dicho, es un tema sumamente importante y que muchas veces los seres humanos damos por sentado y creemos que nuestras emociones simplemente fluyen y ya, o las reprimimos ya y nos guardamos eso, nos tragamos eso, y fíjate que no funciona así. Si fuese que funcionara comprimiéndolas, reprimiéndolas, guardándolas, escondiéndolas, no estaría demostrado, por ejemplo, científicamente, que el hecho de reprimir las emociones, de no expresarte y de no saber cómo hacerlo, origina, o es lo que es una de las causas principales del cáncer en el cuerpo, ¿sí? Cualquier tipo de cáncer originado a causa de que, bueno, como les estoy diciendo, no sabemos cómo manejar estas emociones, las reprimimos, las guardamos, las encerramos dentro nuestro y el organismo actúa en consecuencia. Y la consecuencia que tiene, pues, es la enfermedad. En el caso del cáncer, pero también podemos hablar, sobre todo cuando una persona es impulsiva, domina su ira, su enojo, y entonces hace todo lo contrario al del cáncer, que este sí lo dice, explota, vive explotando cada rato, vive todo el día molesto, todo el día hablando, insultando, ofendiendo, maldiciendo. Es una persona que no puede controlar su enojo. ¿Sí? Entonces, y no puede controlar su enojo porque primeramente porque no sabe de dónde viene el enojo. Y este es uno de los temas principales que, gracias a la Kabbalah, vamos a tener herramientas, no solamente para entender lo que es el enojo, sino que vamos a entender de dónde viene el enojo, cuál es la raíz del enojo y de todas las demás emociones. Porque una cosa es entender qué son las emociones y otra cosa es distinta, es entender cuál es la raíz de la emoción. ¿Sí? Porque fíjate que en muchos casos, con todo respeto a los psicólogos y filósofos que han existido y que existen, que manejan los temas hasta cierto punto, ¿no? Es una verdad, digo, a medias, porque cuando hablan, por ejemplo, del tema de la psicología, los psicólogos normalmente siempre tienden a buscar un culpable, ¿okay? Vamos a echarle la culpa a mamá y a papá que no lo hicieron bien, que te traumaron en la infancia, ¿okay? Y entonces siempre estamos tratando de buscar un culpable para eximirnos nosotros mismos de esa responsabilidad. Pero por otro lado, la Kabbalah, a diferencia de la psicología, de las religiones y las demás ciencias, porque ves que las religiones también te hablan y tratan de echarle la culpa a otros o a otros. Por ejemplo, en el caso del cristianismo, te habla de echarle la culpa al diablo, a Satanás, de todo lo que sucede, de todo lo que te pasa, y siempre es lo mismo, hay una retórica siempre de querer buscar un culpable y no nunca asumir la responsabilidad de la realidad que estamos viviendo. Y la Kabbalah persigue a toda costa la responsabilidad, y una vez que nosotros nos hacemos responsables de toda situación, esa situación por consecuencia automáticamente empieza a mejorar, empieza a corregirse la emoción y empieza a corregirse también la realidad que vivimos. Y ahora voy a explicar también por qué la emoción corrige la realidad, pero me regreso un poco a lo que estaba diciendo, y es que entonces el hombre que tiene ira y la suelta y la deja salir, quizás no sufra de cáncer porque no la está reprimiendo. Esa ira no se guarda dentro, sino que la expulsa. Bueno, estamos de vuelta, disculpen la pequeña interrupción, tenemos un desperfecto con la luz, pero ya estamos acá nuevamente. Entonces, venía diciendo, sigo diciendo lo que estábamos hablando, y es que entonces tenemos a la persona que expulsa esa ira, ¿verdad? Y que muy probablemente no sufra de cáncer, tipo, que insulta a todos y vive gritando a todo el mundo. Es posible que se salve del cáncer porque el cáncer nace de la reprimisión emocional, por contener dentro de ti todas esas emociones guardadas, ¿okay? Y el tipo que grita y expulsa todo eso, saca de adentro todo eso, pero entonces se origina otra enfermedad, como en el caso de las hemorroides, también puede
suceder que provocado, eso te produce una hernias en la parte del duodeno. Todas esas cuestiones, todas esas enfermedades van a surgir a raíz después de desequilibrio emocional que todos los seres humanos tenemos, al no, primero que nada, al no conocer las emociones, nuestras emociones, y si no las conocemos, mucho menos vamos a poder dominarlas. Y precisamente nosotros venimos acá a este programa es para tratar, como decía Michelle, de eliminarlos y entender un poco a qué se debe todo esto, entender un poco qué son esas emociones, de dónde vienen, cuál es la raíz, como les decía anteriormente, de las emociones, porque si bien es cierto que tenemos una emoción, esa emoción tiene que tener una raíz, una causa, porque la emoción sería el efecto, la consecuencia, pero cuál sería la causa de esa consecuencia. Y la causa, nosotros sabemos pues, que la causa de esa consecuencia se ubica en nuestro cerebro, ¿okay? En la manera en cómo los seres humanos interpretamos la realidad que estamos observando. ¿Okay? Muy interesante este tema. Cuéntanos un poco más, ya que estamos tocando el tema de las enfermedades, o sea, háblanos un poco más sobre eso. Bueno, fíjate, el problema es que nosotros desconocemos el sistema, ¿okay? El sistema de la creación en el que vivimos. Somos humanos, pero no lo sabemos y no nos comportamos como tal. Aquí voy a aprovecho para acotar un tema de Kabbalah que enseña, pues la Kabbalah es el cuarto, siendo pues el cuarto nivel de interpretación de la Torah, de la Biblia, que dice que Adán, Eva y la serpiente no están hablando de un hombre, de una mujer y de una culebra, como que enseñan las religiones y todo lo demás, sino que están hablando de niveles de conciencia. Entonces, Adán es un nivel de conciencia que Dios colocó sobre el hombre que ya estaba en la tierra. ¿Cómo es eso que el hombre que ya estaba, siendo que los judíos en todo caso son los que dicen, bueno, estamos en el año 5783 desde que Adán puso, que fue el primer hombre, puso un pie en la tierra? ¿Cómo tú me dices, Jan, que estamos ahora, que Adán es el primer hombre? Y bueno, efectivamente Adán es el primer hombre y es tampoco el primer mundo, Dios creó siete mundos antes de este, ¿okay? ¿Y qué? Porque el ser que existía no podía llamarse humano, sino que era un ser cavernícola, era un ser digamos, empírico, que no manejaba ningún tipo de conocimiento y no tenía conciencia de lo que era la vida, con lo cual no tenía empatía y no podía sentir a los otros seres humanos y a las otras especies y a la misma naturaleza que convivía con él. Y entonces el creador entendía que ese hombre no estaba capacitado para crear un mundo nuevo a partir de él, ¿okay? Porque sabía que si no tenía empatía y no podía sentir a otros seres humanos, estaba en un estado completamente, digamos, egoísta, ¿okay? Y no había ningún tipo de altruismo en este hombre que ya estaba anteriormente. ¿Y cómo, de dónde sacó eso? No es un pensamiento filosófico, no es un pensamiento religioso, no es un pensamiento cabalístico, de hecho, aunque sí es cabalístico, también es un pensamiento que nace en la ciencia, porque nosotros lo hemos visto y la ciencia, científicos han encontrado huesos de seres humanos que no tienen 5.000 años, tienen 50.000 años. Entonces, si están esos huesos en la Tierra, ¿cómo es que tenemos 5.000 años aquí en la Tierra? No, no nos cuadra, no nos cuadra el cuento, ¿okay? Entonces, particularmente he visto algunos pastores cristianos, evangélicos, he visto incluso rabinos y judas diciendo sobre eso, manifestándose sobre eso y diciendo que esos huesos Dios los colocó allí, o sea, no es que esto es lo que me lo contaron, ¿okay? es que lo he visto, diciendo, no, Dios colocó esos huesos de esos humanos allí, pero para confundir la fe del hombre, eso, entonces, la persona que piensa, oye, lo primero que hace es sacar, oye, ven acá, tú me vas a quedar así, y eso se debe a esto. El hombre ya andaba por estas tierras desde hace 50.000 años,
solamente que no tenía conciencia, no podía sentir a los otros seres humanos, no conocía el amor, no conocía la empatía, no conocía sus emociones positivas, ¿okay? Sino que todo lo que manifestaba eran emociones negativas y egoístas, ¿okay? Ahora, con el nuevo hombre, fíjate que Adán, en hebreo, son tres letras, ¿okay? Y en español Adán son cuatro letras, pero si quitas la A final, entonces te quedan tres letras, ADN, ¿okay? Porque es una nueva simbiosis, una nueva biología que está entrando en el hombre que ya estaba, un nuevo nivel de conciencia, ¿okay? Que entra en este hombre ahora, y ahora tiene el humano la capacidad de sentir a los demás, ¿okay? Y cuando tiene la capacidad de sentir a los demás, ¿qué crees tú que va a suceder? Lo primero que va a suceder es que va a nacer dentro de sí mismo el deseo de beneficiar a otros, ¿sí? A los seres, o por lo menos a los seres que aman, ¿okay? Fíjate que los padres, el amor de padre e hijo, de madre e hijo, se reduce en algo simple, ¿verdad? El padre o la madre siempre le quieren dar a su hijo todo lo que el hijo necesita, y sin, el hijo no necesita hacer nada para que el padre lo ame, la madre lo ame, o sea, no tiene méritos, no tiene nada, y puede ser un completo malvado, egoísta, que no tiene a nadie, pero sus padres lo van a amar, porque esto es algo que viene intrínseco de nacimiento en el hombre ya, ¿okay? con este nuevo nivel de conciencia que es Adán, que se aloja en la parte de aquí atrás, que le llaman el neocórtex, ¿okay? Ves que la película de Matrix, no sé si sabes, pero el protagonista se llamaba Neo de neocórtex, ¿okay? De que hay un nuevo intelecto que reconoce que esta realidad es algo ficticio, que no es real. Que es simplemente una ficción. Y entonces el juego consiste en descubrir cuáles son las reglas precisamente de ese juego, ¿okay? Entonces, así como empiezas a conocer cómo funciona el sistema, este mecanismo, de que ahora con este nuevo nivel de conciencia de Adán tienes la capacidad de sentir a otros seres humanos, primeramente a tus familiares, es algo que primero siente, pero el deber ser, la Biblia y todas las religiones hablan sobre eso, el mandamiento principal es amar al prójimo como a ti mismo, ¿okay? Entonces está hablando del el prójimo que es el otro ser humano, ¿okay? Otro humano igual que tú, y el deber ser es que los amemos igual y que creemos cosas y los beneficiemos a todos, ¿okay? Porque de esa manera se reestructura la realidad, ¿okay? Cuando nosotros empezamos a generar ideas y a trabajar en función de los otros seres humanos, la realidad caótica que estamos viviendo se empieza a reestructurar, se empieza a moldear, ¿okay? Empezamos a pasar del deseo egoísta de recibir al deseo altruista de beneficiar a los demás. Entonces eso hace que tu realidad y que todo lo que ves empiece a moldearse, empiece a cambiar en beneficio de todos y de ti, ¿okay? Lo mismo funciona dentro de nuestro cuerpo. Todas nuestras células, porque no se sabe que todos los seres humanos estamos compuestos de células, ¿okay? Esas células son las que forman, los órganos y todo lo demás. Y todas esas células, todas son individuales, pero todas están trabajando en conjunto y en equipo para el mantenimiento y funcionamiento de los órganos del ser humano. ¿Okay? En el momento en el que las células empiezan a trabajar con su deseo, cada una de ellas egoísta, y se separa de la función y del trabajo en equipo para los órganos del cuerpo, ¿qué crees que sucede? Se crea el cáncer. De esa manera se crea el cáncer, ¿okay? En el momento en el que las células, cada una de ellas, empieza a pensar por su propia voluntad y empiezan a actuar en consecuencia conforme a lo que ellas quieren, no al bien colectivo, ¿okay? A lo que necesita el cuerpo, entonces se origina el cáncer. Eso lo pueden investigar, lo pueden buscar en un libro de medicina, lo pueden encontrar fácilmente,
porque yo no estoy hablando de algo acá que es religioso, mucho menos estoy hablando de algo que es verdaderamente científico, ¿ok? Entonces, lo que pasa es que es difícil llegar a comprender todo esto y muchas veces creemos que funciona de otra manera, que creyendo en Dios, que ya vamos a lograr la redención de la humanidad. Y no, es el trabajo en equipo, es sentir al otro ser humano como una parte de ti. Lo que pasa es entender que todos los seres humanos estamos conectados, pero qué difícil es ver que estamos conectados, porque no lo podemos ver. Yo no veo una cuerda que nos una, pero esa cuerda que nos une sí está, solo que tú y yo no la podemos ver. ¿Okay? Y ya te dije, les dije en el programa anterior que la Kabbalah se llamaba en la antigüedad Mishtah Hokmah, sabiduría de lo oculto. ¿De lo oculto por qué? De lo ocultismo. No, de lo oculto al ojo, lo que el ojo no ve, la Kabbalah lo observa. ¿Okay? ¿Y qué es lo que observa? Observa el hilo de plata que nos une a ti y a mí, a todos los que nos están viendo, a toda la humanidad. Todos estamos conectados. Yo puedo ver la conexión que hay en todos nosotros. Entonces, ¿qué va a suceder en el momento en el que yo logro ver que todos estamos conectados y que formamos parte de un solo cuerpo? En el momento en el que yo te hago daño a ti, por consecuencia sé que me estoy haciendo daño a mí mismo. Y si yo reparo ese pensamiento de querer hacerte daño, esa emoción de querer dañarte, ¿qué crees que va a suceder? Se va a moldear la realidad y voy a experimentar felicidad y hoy vas a experimentar felicidad tú. Y toda la realidad va a empezar a cambiar. Por eso es que no podemos ir y echarle la culpa a alguien de lo que nos está sucediendo a un gobierno político o lo que sea. Porque no se trata de los demás, siempre se trata de tu responsabilidad. A ti se te está revelando algo y tú, ¿qué vas a hacer con eso? Ah, ok, lo voy a estudiar, lo voy a aprender nada más para grabármelo y listo. No, ¿y a quién vas a beneficiar con eso? Tengo que beneficiar a todos los demás, igual, son iguales a mí, porque son parte de mí. Wow, wow. Yo creo que me dan herramientas a todos. Súper importante. Y ese tema, porque en realidad yo te puedo asegurar que ninguno sabíamos nada. Bueno, yo creo que me llamó mucho mi atención, creo que a nuestro público también, la parte del nivel de conciencia de Adán. ¿Cómo haríamos nosotros para llegar a ese nivel de conciencia? O sea, tenemos que trabajar. Que sí, yo creo que sí, fíjate, pero ¿cómo haríamos? Fíjate, lo primero que hay que entender es quién es Adán, quién es el hombre, quién es el ser humano, ¿okay? Y quién es el animal. ¿Okay? La Kabbalah enseña que hay solamente dos tipos de seres en esta tierra, o dos tipos de humanos. ¿Okay? Está el dos tipos de hombre también. El hombre que es competitivo, está el hombre que compite, y está el hombre que no compite, que crea. Con lo cual entonces tenemos dos tipos de personas, creadores y competidores. El primero es un ser humano, es Adán. El que crea. El segundo, el que compite, no lo es. Es un animal. ¿Por qué? Porque son los animales los que compiten. El animal compite por la presa, compite por el territorio, compite el macho por la hembra. El animal cree que no hay suficiente materia prima para todos y que es necesaria la competencia. Entonces, si el animal se comporta de esa manera, es porque no tiene el nivel de conciencia que debería tener el hombre. ¿Sí? Entonces, si el hombre también se comporta de esa manera, porque tampoco tiene el nivel de conciencia que debería tener. ¿Sí? Entonces, ¿qué debe empezar a hacer el hombre? Primero que nada, mantenerse ocupado creando. Porque eso, de una u otra manera, lo va a ayudar al hombre a sentirse feliz. Porque no hay nada que haga más feliz al hombre que crear. Y esto lo pueden experimentar todos los hombres que están escuchando
de eso. Y sobre todo la mujer, que la mujer es creativa 100% por el grado de conciencia superior al hombre que tiene la mujer. La mujer, por eso es que todas las mujeres van a ser, se les va a hacer muy fácil esto de manejar las manualidades, creaciones con las manos, con los vellos, con las uñas. Bueno, tú eres especialista en esos temas y es excelente manicurista y pedialista. Y además de eso eres excelente en todas las cosas que haces. Hay que reconocer que tienes un gran don potencial de a las manos y de hacer cosas y de crear. Porque la mujer corresponde al lado derecho del cerebro, al lado izquierdo del cerebro, que se llama, en hebreo se conoce como Bina, y es lo que pueden ver acá en el árbol de la vida. Este es el árbol de la vida, este que ven acá en pantalla, en la cefidad, que es la bolita tercera que está de allá, después la primera de arriba se llama Keter, la que le sigue se llama Josma, y la que está del lado de allá, la tercera de allá, se llama Bina. Esa cefidad es la cefidad de la creación, de la creatividad. Allí se encuentra la mujer, ¿okay? En Bina. Y esa es la parte que corresponde al cerebro izquierdo del hombre, ¿okay? De hecho, tanto los hombres como las mujeres, todos los seres humanos, tenemos un lado, femenino y un lado masculino, ¿okay? Una parte femenina y una parte masculina. El hecho de femenino y masculino no tiene nada que ver con la sexualidad, es importante que quede claro. Cuando digo femenino y masculino, estoy hablando de que del deseo, ¿okay? El deseo del masculino es deseo de dar y beneficiar. El deseo femenino es deseo de recibir, ¿okay? Entonces la mujer es femenino, es deseo de recibir. Todos los hombres tenemos deseo de recibir y deseo de dar. Okay, lo que tenemos que hacer es dejar un poco el deseo de recibir y comenzar a querer dar más. Okay, entonces, básicamente, esa es la mujer. Okay, y el hombre que tiene mayor cualidad hacia la parte de recibir, hacia el deseo de recibir, entonces lo que se manifiesta en él es mayormente una parte femenina. Con lo cual, ese hombre va a tener también potencial en las manualidades, en la creación, en todo eso. Y vamos a ver personas que, bueno, que de alguna manera van del otro lado del sexo, sobre todo las personas homosexuales, que van a ser creativas. ¿Por qué? Porque la parte femenina la tienen más desarrollada. Pero se trata de esto, la parte femenina se trata de esto realmente, de que todos tenemos un deseo de recibir que es femenino y un deseo de dar que es masculino. ¿Okay? Si ponemos en práctica y desarrollamos el deseo de recibir, entonces vamos a ser más femeninos que masculinos. Esa parte es un problema porque en el hogar, porque estoy hablando del tema y me llega la... Pero en el hogar es un problema cuando el hombre tiene demasiado deseo de recibir. Es un problema porque la mujer es deseo de recibir. Ella no es otra cosa sino deseo de recibir, ¿okay? Entonces se invierten un poco los roles porque la mujer le empieza a dar al hombre, el hombre empieza a tener deseo de recibir de la mujer, y empieza, bueno, mi esposa por lo menos ni un cariñito me da, ni una sonrisita, no sé, nada, no me da nada. Yo estoy esperando que ella por lo menos que me ame, que me dé, que me consienta. Y eso es un deseo de recibir y eso es una característica femenina. Entonces si tiene una característica femenina desarrollada el hombre, y la mujer es femenina por consecuencia, porque es su naturaleza, entonces, ¿qué crees que va a suceder? Van a estar dos mujeres allí en el hogar, y dos mujeres, mira, créeme que no se la llevan bien, las mujeres nunca se la llevan bien. Entonces, cuando están este tipo de roles en la casa que se invierte, siempre van a haber problemas y caos en el hogar, ¿okay? Entonces, bueno, me regreso un poco, para decirte también, pues, que el tema que hablábamos de las células se debe también a un tema científico, aparte de un tema de salud y médico, también hablamos de un tema científico. Fíjate que nuestro cuerpo o la materia que nosotros observamos, lo que estaba en el programa pasado, es 99,9% espacio vacío, ¿okay? Y que lo que hace que sea sólido
es un campo de repulsión magnética que crean los átomos cuando se unen, que forman el núcleo. El núcleo es ese campo de repulsión magnética que es lo que hace que la materia parezca sólida, ¿okay? Pero realmente es espacio vacío, ¿okay? Entonces, el átomo, cuando se une, lo mismo que las células, cuando se unen, dan lugar al núcleo, y el núcleo da lugar a la materia, es decir, a la existencia, a todo lo que vemos, ¿okay? A la realidad. Cuando los átomos deciden, porque no mueren, porque es energía, la energía no muere, la energía se transforma. Cuando los átomos deciden separarse, ¿qué crees que sucede? Muere la materia. Se desintegra la materia. Porque lo que crea la materia es la unión de los átomos. Cuando ellos se separan, la materia se descompone y muere. Y la física cuántica ha demostrado que los átomos, la materia muerta, que se desintegra, se descompone, pero los átomos quedan flotando allí. La energía, lo que somos, realmente queda flotando allí, solo que están separados. ¿Qué quieren hacer? ¿Cuál es la misión y la visión de la Kabbalah? Es unirse a la física cuántica y llegar a crear unos nanorobots, que son unos robots microscópicos, que sean capaces de recopilar los átomos que están separados en la materia descompuesta, unirlos nuevamente y reconstruir la materia a través de la unión de los átomos. Incluso poder llegar y meter un nanorobot sobre un corazón, un hígado, unos riñones que estén dañados por la separación de los átomos, recopilar los átomos y formar nuevamente y reconstruir nuevamente ese riñón, ese hígado, ese corazón. Eso es lo que se... Impresionante. Eso es lo que trata, los grandes cabalistas están tratando de hacer, en unión con algunos científicos, tratando de hacer esto para llevarlo a la realidad. Y algunos cabalistas dicen que si nosotros lográramos vivir 30, 40 años más, pudiéramos ver hecho realidad este sueño y pudiéramos ver cómo la humanidad se va a convertir nuevamente a lo que era en un principio, en seres inmortales, donde no vamos a morir. Si pudiéramos vivir 40 años más, lo veríamos. Y si tuviéramos el dinero para pagarlo, también lo pagaríamos. Y entonces nos convertiríamos nosotros en esos inmortales que van a llegar. Esa es la era mesiánica de la que habla la Torá, la Biblia. No de un cielo nuevo, una tierra nueva, está hablando realmente de un hombre nuevo que va a llegar a ser inmortal. ¿Por qué? Porque la ciencia, en comunión con la Kabbalah, van a formar una nueva realidad eterna. Wow. Yo creo que no hay otra palabra que decir, esa es la palabra. Es la palabra. De verdad. Ya regresamos. Pequeño receso y hablamos con ustedes. Hola, ¿qué tal, amigos? Esto es Moldeando Emociones, un programa innovador donde hablaremos temas de la Kabbalah, inteligencia emocional y astrología cabalística, en el que contaremos con el profesor universitario, abogado e instructor de Kabbalah, el doctor Jan González. Ya lo sabes, todos los sábados de 6 a 7 de la noche por Siembra Televisión. Más cerca de ti. Porque digo que la emoción
forma la realidad. Cuando nosotros decimos que la emoción forma la realidad, es porque sabemos que la manera de precipitar una idea a través del árbol de la vida que hemos visto, ¿verdad? Las ideas se dicen que vienen del mundo de Cosmar, de la sociedad de Cosmar, la sociedad que está más arriba, que nacen las ideas en la parte derecha del cerebro. Perdón. Entonces, la parte derecha del cerebro que tiene la idea, pero es una idea vaga, ¿okay? Es una idea vaga, es una idea que no tiene base sólida, es una idea, ¿cómo se dice? Si quiere dispersa, que no está ordenada. En la parte derecha del cerebro llega la idea, pero no está ordenada, ¿okay? Es como que en la parte derecha tengo los números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, solo eso. En la parte izquierda del cerebro, que decía que la mujer pertenece a ese lado, es la parte de la creatividad. Entonces, en la parte izquierda del cerebro ya está el orden de esos números del 1 al 10. Repito, en la parte derecha están los números del 1 al 10. En la parte izquierda, entonces, multiplicamos, dividimos, sumamos, restamos. Porque ya ordenamos esos números. Okay, lo mismo sucede con las ideas. En la parte derecha del cerebro se origina la idea y todos dicen, me llegó. Viene de arriba, ¿okay? Me llegó una idea, ¿okay? Entonces luego la parte izquierda, la parte creativa del cerebro, la crea y la estructura a esa idea, ¿verdad? Y luego esa idea, para que pueda descender, va a descender a través de tus emociones, ¿okay? Y si tus emociones están completamente equilibradas, calibradas, la idea va a terminar manifestándose físicamente, perfectamente. Pero cuando la idea llega, tú la creas, la ordenas, y tus emociones están dañadas, lo que vas a terminar manifestando va a ser caos. ¿Okay? Por eso es que las emociones, decimos que las emociones forman la realidad. De hecho, en Kabbalah se le conoce al mundo emocional que se encuentra en esta parte, de toda zona. Y en esta parte del árbol de la vida, en la parte del medio del árbol de la vida, como mencionamos, corresponde a 6 sefirot, 6 bolitas de las que mostramos, ¿verdad? Y cada una de ellas está llena de una emoción en específico, ¿okay? Al menos la del rastra que correspondería al brazo derecho, en hebreo se llama Hesed, que significa amor, misericordia, dar, compartir. Gesed significa eso, ¿okay? Bondad. Del lado izquierdo tenemos la sefirá de curar, que sería la de juicio, deseo egoísta de recibir para mí mismo, ¿eh? Entonces, cuando la Biblia habla, y ahí hablo un poco de Kabbalah, porque cuando la Biblia habla, digo la Biblia para que se entienda, porque realmente es la Torah, no se usa la Torah, ¿eh? Pero para que todos lo entiendan, cuando la Biblia habla del sacrificio de Isaac, que Abraham iba a sacrificar a su hijo y todo lo demás, ¿verdad? En hebreo no se llama sacrificio de Isaac, se llama Akedat Isaac, significa la atadura de Isaac. ¿Y por qué la atadura de Isaac? ¿Qué es todo esto de que Dios, todo benevolente y todo amor, y viene y manda a un hombre que sacrifique a su hijo? Es loco pensar que Dios va a mandar a un hombre que venga y levante un cuchillo y mate a su hijo. Y es porque este es el primer nivel de interpretación de la Torah, pero ya habíamos dicho de la Biblia, pero ya habíamos dicho que la Biblia tiene 4 niveles de interpretación. ¿Okay? Y que la Kabbalah es 4 niveles de interpretación de la Biblia. Entonces, ¿qué dice la Kabbalah? La Kabbalah dice que no piensa por un momento que lo que la Biblia está diciendo es así. ¿Okay? Porque es una metáfora, ¿okay? Son cuentos, si se quieren, metafóricos, que llevan algún mensaje más profundo. ¿Okay? Lo que realmente quiere decir, gente, que te decía que del lado derecho se encuentra el atributo de bondad, de dar, de amor, de compartir. ¿Okay? Y del lado izquierdo, el deseo egoísta de recibir para ti mismo. ¿Okay? Los cabalistas dicen que la sefirá, el atributo de Gesed, que es de amor, de bondad, de misericordia, de dar y compartir, allí está ubicado
el patriarca que menciona la Biblia, Abraham, y del lado izquierdo está ubicado su hijo Isaac, en el deseo egoísta de recibir. Entonces, dicen los sabios de Israel que lo que realmente está queriendo decir la Biblia aquí no es que un hombre estaba atando a su hijo para sacrificarlo porque Dios se lo había pedido, que lo que estaba sucediendo realmente era que el hombre, o mejor dicho, el atributo de dar, de compartir, de amar, estaba atando al deseo egoísta para dar más. Entonces, cuando nosotros nos vamos a profundidad, cuando nos vamos a profundidad en la Biblia, en la Torah, vamos a comprender cosas que por naturaleza no íbamos a comprender jamás. Yo te aseguro que el que tenga la Biblia no va a llegar a esa conclusión por sí solo. Yo tampoco llegué por mi propia cuenta a eso, o sea, y lo que estoy diciendo, entiendo que pareciera sabio, pero no soy sabio, es que me arrepuesto de los hombros de los sabios, entonces pareciera que yo soy sabio también, pero realmente esta sabiduría no es mía, le pertenece a todo el pueblo de Israel, y así la han transmitido de generación en generación durante ya 4200 años o más, se revela lo que la Biblia verdaderamente quiere decir. Y si hubiésemos sabido el cuarto nivel de interpretación desde el primer momento, muy probablemente nos hubiésemos ahorrado el tema de la religión, pero bueno, no nos salvamos de la religión porque nos enseñaron en el primer nivel y ahí nos adoctrinaron creyendo que solamente tenemos que creer en Dios, confesar que Jesús es su hijo y ya con eso tienes toda la vida eterna y eres merecedor de todas las bendiciones que existen en este mundo y en el mundo venidero y todo lo demás, y realmente, oye, no tiene mucho sentido porque nos va a ser fácil. No, porque parecerá demasiado fácil, parecerá demasiado fácil. Y realmente te digo, honestamente, esto no es un pensamiento cabalístico, Dios está más interesado en que tu alma se eleve y que seas una mejor persona y que tengas el deseo de compartir y de dar y de beneficiar a otros, que pierdas un poco ese deseo egoísta de recibir para ti mismo, que en que creas en él, por ejemplo. Porque Dios diga, ¿qué hace este creyendo en mí y por detrás habla mal de su hermano, golpea a su mujer, le es infiel, roba, miente? Ah, pero como dice Ricardo Arjona, dice, no, pero rezando dos padres nuestros ya está listo. No, rezando dos padres nuestros, el asesino no revive a su muerte. ¿Okay? No lo revive, o sea, hay una consecuencia y eso es lo que nos tenemos que dar cuenta en la vida. Y bueno, en fin, estuve conversando un poquito de Kabbalah porque mi particularidad y de hecho la inteligencia emocional es perfecta porque la inteligencia emocional, sí, claro, te va a hablar muchas cosas que suceden en tu organismo, en tu cuerpo, a través de las emociones, todo lo demás, ¿verdad? Ciertamente, pero como te decía anteriormente, pero ok, pero vamos a la raíz. ¿Okay? Porque ajá, está bien que me sucede, tengo esto, lo otro, ok, aquello, es debido a una emoción que tengo dañada, porque no la sé manifestar, porque la estoy reprimiendo, porque tal y qué sé yo, pero ok, pero ¿a qué se debe esa emoción? Entonces digo, ah, ok, esa emoción enseña la Kabbalah que se debe a un pensamiento y ese pensamiento se debe a la interpretación de la realidad. Y la mayoría de nosotros interpretamos la realidad de manera negativa y ese es el problema que estamos viviendo los seres humanos, porque cuando nosotros interpretamos la realidad de forma negativa, la emoción que vamos a sentir es negativa y la acción, en consecuencia, también va a ser negativa. Y una vez que acciono, lo que veo es negatividad y de esa manera vuelvo a ver, interpreto y de esa manera vuelvo a sentir y se convierte en un círculo vicioso en el que todo lo que veo, siento y hago es negativo. ¿Okay? Entonces, aprender cuáles serían los tipos de pensamientos que debemos tener los seres humanos. ¿Okay? Y en eso hablamos de lo que la Kabbalah denomina trípode, que es un pensamiento, tres tipos de pensamientos o de conocimiento. ¿Okay?
está el pensamiento o el conocimiento empírico, intuitivo, que por ciencia, porque simplemente pensamos que eso es así, porque fue lo que primero llega a nuestra vida, pero luego viene otro tipo de conocimiento, que es el conocimiento racional, que es por lo que he estudiado, por lo que he podido aprender en cierto tiempo, por lo demás, bueno, tengo conciencia de lo que veo y lo que veo. Por último viene el conocimiento experiencial, ¿okay? Que aprendo de mis propias experiencias, ¿okay? Entonces, hay quienes usan el conocimiento instintivo, pero entonces se olvidan del conocimiento racional, ¿no? Porque yo lo que pienso, eso es así. No, y eso tampoco es la idea es unir estos tres tipos de conocimiento: conocimiento instintivo, conocimiento racional y conocimiento experiencial, para llegar a obtener, pues, un resultado final, ¿okay? En la interpretación de la realidad, ¿okay? Por ejemplo, yo por intuición, sé que debo hacerle caso a mi esposa, por intuición, ¿okay? Por razonamiento, por el conocimiento racional, por lo que he estudiado con relación a la Kabbalah, sé que mi esposa es la jefa, ¿okay? Y por experiencia, cuando yo trato de ser jefe, hay caos. Entonces, estos tres tipos de conocimiento me ayudan a interpretar la realidad de una nueva manera. ¿Sí? A la hora de presentarse algún tipo de situación, se presentan delante de mí tres tipos de conocimiento: el conocimiento intuitivo, el conocimiento racional y el conocimiento experiencial. Por último, voy a terminar interpretando esa realidad conforme a lo que yo pienso, ¿okay? Pero cuando nosotros no tenemos conocimiento racional, porque lo estudiamos, porque lo buscamos, porque nos quedamos con lo que nos queda, no voy a poder llevar a cabo un buen pensamiento, ¿okay? ¿De dónde saco yo esto de que, por ejemplo, mi esposa es la jefa? Okay. Por lo menos la Kabbalah enseña que por qué la mujer, estando Eva y Adán en el jardín del Edén, ¿verdad? Porque dice que la culebra fue a Eva. ¿Por qué la culebra no fue de una vez a Adán y habló con él? Y lo convenció de que era el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué razón fue a Eva? Se preguntan los sabios y dicen, porque la serpiente sabía que Eva era la jefa. Permiso. Y como sabía que Eva era la jefa, sabía que Eva iba a convencer a Adán de que comiera el fruto. Pero si iba a Adán de ninguna manera, Adán iba a convencer a Eva, tenía la autoridad suficiente. Entonces, sucedió eso, llegamos a este mundo, se nos olvidó lo que ocurrió en el principio y el propósito con el cual llegamos a rectificar lo que ocurrió y volver al estado original, donde Adán, como te digo, era inmortal, y el propósito ahora es que lleguemos a la inmortalidad a través de la recuperación de los átomos. Disculpa que hable muy rápido, pero a veces me pasa que... Bueno, entonces, el propósito es que volvamos al principio y rectifiquemos como estaba, ¿ok? Entonces, si Eva era la jefa, el hombre debe dejar que la mujer sea la jefa, ¿ok? Es muy difícil porque las religiones... De hecho, tengo un alumno que... Vamos a mandar un saludo a mi amigo, el señor Vivas, cristiano, la semana pasada, día de ayer, dando clase, me dice... Cuando escuchó que yo estaba diciendo esto, dice, pero ven acá, ya va. La Biblia dice que la mujer debe someterse al hombre, a su marido en todo, me dice. Eso es lo único que no le voy a aceptar. Yo le digo, bueno, ya sabemos que si eso es así en su hogar, ay,
Habría que preguntarle a su esposa cómo están las cosas. Y yo creo que si el hombre se sincera consigo mismo, va a llegar a entender y a comprender verdaderamente esto que yo estoy diciendo, porque sabe que al fin de cuentas, cuando él intenta hacer las cosas por sí mismo, sin la autorización de la mujer y todo lo demás, sea que un negocio que emprenda, sea lo que sea que haga, termina eso dando poco. En cambio, cuando la de las ideas es la mujer, normalmente todo sale correctamente y todo funciona, ¿ves? Porque es el orden de la creación y lo que se quiere es llegar a ese estado original, ¿ok? Pero bueno, nos fuimos hacia la Kabbalah y creo que también es necesario hablar un poco sobre la inteligencia emocional y todo lo demás que también hemos hablado en el programa, ¿ok? Fíjate que lo decíamos en el programa pasado, el cuerpo funciona automáticamente de forma inteligente. ¿Cómo es eso? Bueno, ante estímulos, ante eventos externos, él reacciona. ¿Okay? Sin necesidad de que tú ni siquiera pienses sobre eso. ¿Okay? No tiene nada que ver el intelecto humano o el conocimiento racional, ¿okay?, sobre las decisiones del cuerpo. El cuerpo actúa por sí solo. ¿Okay? Fíjate, un ejemplo clásico de eso son los movimientos conocidos en la medicina como movimientos estereotipados, que son los movimientos que hacemos de manera involuntaria, que vamos hablando y vamos moviendo los brazos y esto y lo otro. Y yo no estoy programándolo en mi cerebro que voy a mover para acá, para allá, es el cuerpo simplemente va reaccionando a lo que yo voy diciendo y va haciendo gestos y se va moviendo de acuerdo a eso. ¿Okay? Se conecta con las palabras que yo voy diciendo, exacto. No fue que lo pensé, lo medité, sino que automáticamente el cuerpo va adaptándose a lo que va oyendo. ¿Okay? Lo mismo también funciona o sucede cuando el hombre se despierta. Normalmente el hombre, o sobre todo los jóvenes, todo eso, se despiertan con una erección, aunque no estén ni siquiera pensando en algo, ¿okay? Simplemente se despiertan así porque el cuerpo reacciona por sí solo, sin necesidad del pensamiento. No necesita intelecto para reaccionar, ¿okay? Porque tiene su propia conciencia el cuerpo, ¿okay? Entonces, ante el estrés, el cuerpo también reacciona de una manera sin que tú metas tu raciocinio allí, y segrega una sustancia llamada cortisol, que es una hormona que segrega en nuestro cerebro y que circula por nuestra sangre, ¿okay? Y por todos nuestros órganos y todo lo demás, ¿okay? esa hormona de cortisol es la que se segrega cuando los seres humanos están bajo presión, bajo estrés, en algún conflicto, estamos sometidos al miedo por alguna situación externa, ¿okay? Y esa hormona contamina el cuerpo, ¿okay? Contamina el cuerpo, contamina la sangre y empieza el cuerpo a debilitarse. ¿Okay? Empieza a enfermarse, se cae el cabello, se hincha, te empiezan a doler los huesos, te empieza a doler la espalda, dolores de cabeza constantes, ¿okay? Entre otras, digamos, situaciones que vive el cuerpo de conflicto cuando esto sucede. Ahora, el neurocientífico Bozar, en un libro que él dice que hay una hormona que se llama la hormona de la felicidad, que es la oxitocina. El neurocientífico Bozar dice que cuando tú das 8 abrazos al día, el cuerpo, el cerebro, segrega esta hormona y esa hormona se diluye por el cuerpo
y equilibra y dosifica los niveles de cortisol. Wow. Entonces, volvemos nuevamente a los abrazos. Volvemos nuevamente a la unión. Así como los átomos cuando se unen forman la materia, el hombre cuando se abraza, cuando se une, segrega oxitocina, que es la hormona de la felicidad. Es la hormona que da la madre cuando amamanta. Que segrega la madre cuando amamanta. Porque está en un estado de nirvana, de felicidad extrema, cuando le da pecho a su bebé. Y eso hace que las células de su cuerpo se regeneren. Brutal. Increíble ese tema. Volviendo al tema de la inteligencia emocional. ¿Cómo la dominamos? ¿Cómo dominamos nuestras emociones? Porque ya hemos tocado los otros temas, pero no habíamos llegado a eso. O sea, ¿cómo dominamos nuestras emociones al momento de cualquier situación o lo que estábamos pasando? Fíjate, déjame ordenar las emociones. Bueno, no, fíjate, las emociones normalmente, como te estoy diciendo, normalmente actúan en consecuencia de un pensamiento, ¿okay? Y si nuestro pensamiento es negativo, la emoción va a ser negativa. Ahora, ¿cómo hago yo para crear pensamientos positivos? Debo, y es ahí donde la Kabbalah se eleva, considero yo particularmente, por encima de la inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional llegaría en todo caso hasta el pensamiento. ¿Okay? La Kabbalah se eleva por encima del pensamiento. ¿Okay? Y hay una interpretación de la realidad nueva en la Kabbalah. De toda la realidad, todo lo que, hasta donde el pensamiento llega hasta un punto, ¿okay? El pensamiento llega hasta cierto punto. El pensamiento racional, en su, digamos, en su nivel más elevado, está la filosofía, ¿okay? Los filósofos llegaron hasta cierto punto, pero los filósofos no pueden ir más allá porque no conocen cómo funciona el sistema de la realidad. Para eso tendríamos que irnos a la Kabbalah para poder interpretar la realidad correctamente. ¿Okay? Por ejemplo, hubo alguien, esto lo voy a ordenar con una anécdota de que hubo alguien en una oportunidad, me dijo, oye, una chica, una niña iba con su padre, se montaron en un ascensor, el padre se descuidó, la niña se le cayó la muñeca, sacó el brazo, el ascensor cerró, subió, le arrancó el brazo, la niña murió desangrada, un caos total. ¿Cómo hacemos para nosotros que estamos viendo este evento externamente, no sentir esas emociones que están allí y no sentir ese dolor? Ya lo explicábamos en la clase anterior, en el programa anterior, que la vida está llena de dolor, ¿okay? Pero el dolor es natural, ¿okay? Todos los seres humanos, desde que llegamos a este mundo, experimentamos dolor, ¿okay? La madre, para dar a luz, tiene que experimentar un gran dolor, ¿okay? El niño, cuando nace, tiene que experimentar dolor, porque el momento que lo sacan, después le ponen una nalgada, le ponen a llorar, es un dolor. Todo lo que en esta vida tiene dolor, o te va a causar dolor. El problema es que tú te lleves ese dolor a cuestas, te lo lleves a rastra. Porque en el momento en el que te llevas el dolor a rastra, ya el dolor deja de ser dolor y ya se convierte en un sufrimiento. Y esa es la diferencia, que el dolor es natural y
y el sufrimiento es opcional. Eres tú quien decides si seguir sufriendo por eso que ya ni siquiera existe. Y vives recordando que tu tía te gritó, que tu mamá te gritó cuando tenías 7, 8 años. Okay. Cuando ese momento ni siquiera está. Es más, si tratáramos de recordarlo, recordaríamos imágenes borrosas de aquel momento, porque en realidad no existe. El único momento que existe es el ahora, el hoy. El minuto que pasó ya no está, ¿dónde está? Púntale. Ya se fue, no existe. Lo único que existe es este minuto. Este momento en el que estamos aquí sentados, ustedes están viendo y están escuchando todas estas palabras. ¿Okay? Entonces, ¿en qué estaba? Estábamos en el dominio de las emociones. Ok, entonces, ¿cómo haríamos para entender esa realidad de esa chica? Para no sentir esas emociones, no sufrir por eso, no llevarnos ese sufrimiento. Está bien sentir el dolor, ¿okay? Está bien sentir el dolor. Perfecto, es bonito el dolor, incluso es natural y es parte de la vida, es lo que nos hace saber que estamos vivos, ese dolor, ¿okay? Que experimentemos ese dolor. Pero físicamente no vamos a poder crear un pensamiento real sobre eso que ocurrió. ¿Okay? Vamos a llegar hasta cierto punto, el padre tuvo la culpa, se descuidó, la niña esto, la niña lo otro, pero no vamos a entenderlo y ese no entenderlo nos va a causar sufrimiento. ¿Okay? Entonces lo que debo hacer es entenderlo y la Kabbalah es la única que lo explica. ¿Y cómo lo explica la Kabbalah? Bueno, de muchas maneras, pero te voy a explicar todos que pudieran darse perfectamente en ese caso. No estoy diciendo que sea así, pero pudiera ser. Supongamos que a veces hay decretos, okay, sobre un pueblo, sobre un estado, por el nivel de impureza del estado o del pueblo, y la chica decide entregarse como sacrificio, ese sacrificio perfecto para redimir a todos los demás. Entendiendo y sabiendo esto desde arriba, desde el plano metafísico, ¿qué vamos a lograr? Vamos a sentir paz, vamos a equilibrar, vamos a darle un baño de agua tibia a esas emociones, nos vamos a equilibrar y vamos a ir, vamos a seguir caminando. Nos va a doler, ciertamente nos va a doler, pero no vamos a sufrir. Y creo que hemos llegado al final de este programa. Doctor, ¿nuestras redes sociales, por favor? Claro que sí, nos pueden encontrar en moldeando.emociones a través de Instagram y también en @yanrat en Instagram también, mi Instagram personal, mi teléfono celular, pueden escribirlo por WhatsApp, es 0424-371-4844. Listo, nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. Hasta luego.